Voy a comenzar asegurando mi primer punto. Tejo 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en la primer cadena cierro con un punto deslizado. Voy a subir dos cadenas, estas dos cadenas no las vamos a tomar en cuenta. Dentro de mi primer espacio o dentro del círculo voy a comenzar a tejer 16 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 puntos altos. Aquí donde tengo estas dos cadenas las voy a pasar sin tejer y donde tengo este punto Ahí es donde hago un punto deslizado. Tejo 1, 2, 3 cadenas y en este mismo espacio, punto alto, mismo espacio, punto alto. 1, 2, 3 cadenas, paso un punto sin tejer y en el que sigue... Tejo punto alto, mismo espacio, punto alto, mismo espacio, punto alto. Uno, dos, tres cadenas, paso un punto sin tejer y en el que sigue repito, punto alto, punto alto y punto alto tres cadenas, paso punto sin tejer y en el que sigue tejo punto alto, mismo espacio, punto alto y punto alto. Uno, dos, tres, paso sin tejer y esto vamos a repetirlo todo alrededor de nuestra eh, flor. 1, 2, 3. Paso. Y continúo. Paso. Los tres puntos son en el mismo espacio y es para darle volumen a nuestros puff. Tres cadenas. Paso punto. Y en el que sigue. Dejo 1, 2 y 3. Y en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos. 1, 2, 3 cadenas. Voy a pasar estas dos cadenas sin eh, tomarlas en cuenta y arriba de donde tengo mi punto hago la unión con un punto deslizado. Una vez que ya llegamos hasta este punto y tenemos así nuestra flor, voy a pasar aquí por debajo de estos puntos de lado a lado. Voy a tomar los voy a hacer así para que sea más fácil trabajarlos y voy a comenzar a levantar uno, lazada, dos, lazada. 3 lazada, 4 lazada, 5 lazada, 6 lazada, 7 y vamos a tomar aquí donde fue eh, nuestro punto, donde estuvimos tomando nuestro punto. Este lo vamos a omitir ahí mismo, donde tejimos nuestros tres puntos. Levanto el último punto, tomo una lazada y cierro todos los puntos hasta el final aseguro me voy a pasar aquí a las cadenas y voy a tejer 5 eh, puntos bajos 1 2 3 4 y 5 y así es como nos va a quedar vuelvo a tomar una lazada paso por debajo de todos los puntos o de los tres puntos y comienzo a levantar 1 2 3, 4, 5, 6, 7. Lazada, y ahí miren donde fue nuestro eh, punto, donde pusimos los tres puntos altos. Levanto el punto, lazada, y cierro todos los puntos, los aseguro, me paso donde tengo las cadenas y tejo. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Vuelvo a repetir con una lazada. Tomo los puntos de lado a lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cierro. Ah, no. 7. Ahora tengo que tomar este. No olvidemos este punto, ya se me estaba pasando. Una disculpa. Levanto y ahora sí. Cerramos todos los puntos. Aseguro y esto vamos a repetirlo toda la vuelta. 1 2 3 4 5 puntos bajos y vuelvo a repetir. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, lazada, tomo el mismo punto, estos, este punto de los tres que puse y ahí vamos a levantar nuestro último punto, cierro, aseguro y esto hay que repetirlo toda la vuelta y así es como nos van a ir quedando. Aquí ya he terminado la vuelta y vamos a hacer la unión aquí, donde fue nuestro primer punto bajo, con un punto deslizado. Una cadena. A ver, voy a dejarlo sin cadena, así sin cadena. Ahí voy a tejerle un punto bajo para que no se haga el borde así tan tan grande. Ahora vamos a ver. A ver, voy a, a tratar de Ok, ahora sí. Vamos a tejer una cadena. Me voy a pasar al siguiente espacio y tejo punto bajo. Una cadena, me voy a pasar a este punto. Son cinco. Ya tejimos dos. Y en este que me queda en el centro, voy a tejerle punto bajo, cadena y en el mismo espacio, punto bajo. Sigu siguiente, hago una cadena, punto bajo. Cadena y punto bajo. Me paso al punto que sigue, ignorando todo este espacio. Y en el punto que sigue, si se fijan, no hice cadena, solamente punto bajo. Ahora sí, cadena, siguiente punto bajo, cadena. Y en este punto que es el del centro, hago punto bajo, cadena y punto bajo en el mismo espacio. Cadena siguiente punto bajo cadena siguiente punto bajo y me paso al siguiente espacio con punto bajo cadena siguiente punto bajo cadena y en el tercero punto bajo cadena y punto bajo en el mismo espacio para que nos vayan quedando como estas sonditas aquí en esta parte ¿Sí? Entonces voy a pasarme. Cadena punto bajo cadena Punto bajo, aquí me paso hasta el siguiente sin hacer cadena. Punto bajo, ahora sí, cadena, siguiente punto bajo, cadena, y en este que sigue vamos a hacer dos: punto bajo, cadena, mismo espacio, punto bajo, cadena, y vuelvo a repetir este mismo proceso hasta finalizar toda la vuelta. Una vez terminada la vuelta voy a soltar y en mi primer punto bajo que tejí, ahí voy a pasarme este punto hacia la parte de atrás y vamos a, a retirar nuestro material. Ahora nosotros podemos decorarlo, como les comenté, esto es opcional. Lo podemos decorar con algún botón decorativo. Le podemos colocar, miren, aquí yo he colocado estas eh, flores que ya tengo aquí. Y miren, le podemos colocar botón o le podemos colocar botón decorativo. Esto es opcional. Vamos a perder y vamos a perder este pedacito de material que nos ha quedado por la parte del revés. Sí, entonces. paso y aquí en el centro pues podemos perderlo para colocar eh, nuestro botón bueno yo por lo regular lo que hago es con un pedacito de lana y cuando son así por ejemplo como este eh, botón que es un poquito más grande pues solamente los paso en este caso los cordones y listo. ¿Sí? Podemos perder los pedacitos de lana por la parte del centro y así es como nos va a quedar nuestra flor. Ahora, si vas a pegarlo a algún gorro, alguna boina o alguna bufanda, alguna manta, te recomiendo que con estos pedacitos de lana, con estos, los puedas atar, así es que no los elimines, solamente pues déjalos aquí en el centro y colócalo en lo que tú prefieras. Por ejemplo, aquí tengo este que es un conjunto que les había mostrado, es en punto 3D. Si se perdieron del tutorial, no se preocupen, déjenme en la parte de abajo su comentario y yo les envío el enlace para que puedan tejerlo. Este, por ejemplo, eh, es un cordón que se le coloca en caso de que ustedes quieran que se haga más pequeño y podemos decorarlo en vez de, de colocarle o a un lado de nuestro botón por ejemplo podemos decorarlo o podemos decorar no sé a la mejor nuestro gorro en vez de colocarle el botón decorativo pues le podemos colocar ahí eh, una flor esto como les comento todo esto es opcional pero pues estas son unas opciones que, que ustedes pueden eh, por ejemplo utilizar ¿sí? ¿y qué les parece cómo lucen estos eh, estas lindas florecitas? ¿qué les parece? ¿Verdad que quedaron muy lindas, amigas? Bueno, recuerden que también está disponible el gorro, al igual que nuestro cuello. Flores muy bonitas, muy fáciles, como se pudieron dar cuenta de tejer. Yo con esto me despido, como siempre. De verdad espero que haya sido de su agrado. Si te gustó, apóyame compartiendo en tus redes sociales, en tus grupos de Facebook, con tus familiares, con tus amigos. Nos vemos en el siguiente video.